Mi pregunta es, cuando trabaja Intocable un equipo de sonido, ¿qué tanto porcentaje le suben al equipo? Por ejemplo, en este caso, ¿va a estar al 50%, 60%, sí, o si sí le suben la, machín, que dicen? La verdad, muchas veces, no es de pujarlo, voy a decir 80, 90%. El chiste es para que suena muy bonito y claro. Ese es el chiste. O esa ya es decisión del Inge de sala. Exacto. Y él normalmente puja 70% más o menos. Por los equipos. En México es muy raro que vemos JBL. Puro Meyer. Mucho Meyer, L Acoustics, Martin. Martina. Yeah. Usamos mucho el acústico. Oye, ¿y el DMV? Yo apenas lo escuché. Mi favorito, me encanta. ¿A poco DMV? Sí. Oh, sí. A mí me comentó el ingeniero de este grupo de México. Me dice, chécate, estas bocinas son una marca que se llama DMV. No DB, porque hay un DB Technologies. Sí, el DB Technologies. Y luego hay DMV Audio Technique. El DMV. Sí, Audio Technique. Sí. ¿Tú vienes al NAM? ¿De aquí de sí, Ana? Sí, claro. Uh-huh. Órale. Sí. ¿No vas a ir al Soundcheck en México? Yo si no fui para ¿Has ido este o no año. Has ido? Yo fui para NAM hace 2 años con SSL, con Solid State Logic. Como mezcló en SSL, no hay mucha gente que hace eso en nuestra onda de música, ¿verdad? Sí. Y ahí estuvimos. Yo ahí andaba también en el NAM. Fui 2 años, he ido 2 años uh-huh. al NAM. Pero nunca he ido al Soundcheck México y este año voy a ir para allá. Sí. A ver ¿cuándo qué. Es? Ok. Y eso, otra cosa aquí, la verdad, no puedes hacer planes. No, la neta que no. Porque sí, tú no sabes. Es entre semana, pero pues ya ves que sí, hasta entre semana están chambeando. Viajar, por lo que me llama la atención ir a la Ciudad de México al Soundcheck es porque me dicen que allá los setups que hacen sí les dan como en la vida real. Sí, y aquí claro. En el NAM, aquí en el NAM no, pues aquí, sí, ya, o sea, los decibeles y todo ese pedo. Órale. Y la verdad, Ramón, el ingeniero que estaba aquí antes, él me echó la mano mucho. También te. La consola. ¿Y ahorita de bajos que están usando? ¿Los JBLs que tienen aquí? ¿Los de la casa? No, son los del equipo también. ¿Son bajos Vertec? ¿Por qué no los miré? No, sí, no, los 700. Sí, funcionan muy bien. Pen or Sharpie, whatever. Yeah. ¡Oh! Chulada de plática. Chingona.
never slow up. No, I don't take shit. I got no love. Te voy a decir del video que subiste, ¿verdad? Simón. No sé quién, como tres personas me lo mandó. ¿Estás grabando o no? En esta sí. No importa. Okay. No, lo puedo cortar. Tres personas me mandaron un video que subiste en Facebook o YouTube, no sé qué era. Sí. Al revés. Arrasa, cabrón. ¿Quién lo puso al revés, primo? Yo pues. Lo puse. Ay, joder. ¿Los dos se oyen bien? Sí. ¿Los dos bajos? Sí, nomás que este no tiene el do. No, pero el otro bajo se oye, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ok. Nomás el falto en medio. Can you see? ¿O cascabelea? No. ¿No cascabelea? No. Se oye perro. Este compa. Estos bajillos estaban casi desarmándose y este compa los puso al 100, ¿verdad? Les metió más biches tornillos que una biche casa, ¿verdad? No, pero sí estaban bien flojos, ¿se acuerdan? Ahorita ya nada más va a ser cuestión de que arregle el cable este. Este, en vez de que tenga la banana, perdón, el espicón va a tener banana así como este. Para que conecten el otro medio de acá. Listo. Pero ya quedó. ¿Ahorita no? A ver, hay que puentear uno de los bajos. A ver si se oye mejor puentear este de aquí. Ahí puentealo. ¿Es este? Sí, puentealo. No, pero si ya te estaba atacando, ¿no? No. Sí, pero vamos a puentear de ese para el otro. ¿Ese dónde lo tenemos? Pues no sé. No, si ese debe venir para sí, acá. Sí, ese. A ver, ahí va. Espérame. Sí, es ese, ¿no? No va. Entonces va a ser de este otro lado. Entonces. Espérame. ¿O sea, al revés? Sí, es al revés, este de acá. Puentilo de acá. ¿Sí tiene las conexiones de esas? Sí, ¿verdad? Mete la manopla ahí. ¿Puede? Un poquito nomás. En el otro, trate en el otro de aquel lado. Ahí está. Ahora sí, ya se veía aquel.